Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y estamos en el episodio de Zomboid, un nuevo episodio del canal donde nuestro protagonista está ha encontrado donde quedarse a dormir, ha encontrado un hermoso y vigoroso y placentero lugar para descansar. De hecho, vamos a empezar el episodio un poco ahí durmiendo. Y bueno, sabéis que estamos algo pachuchos, pero no vamos a ir hoy a la farmacia porque hay un pequeño problema. Y es que estamos extremada, absurda y descaradamente lejos de cualquier zona donde haya, por desgracia, estos suministros que necesitamos para sobrevivir. Esto, ¿por qué tengo? ¿Por qué se me desequipó todo? Voy a sacar el machete a todo esto. Como siempre, os agradezco un montón todo el apoyo que le dais al exploit. Pero como siempre, que no decaiga. Que como buenos machos que somos, podemos hacerlo así de guay o mejor. Voy a meter la katana aquí en el contenedor. Y vamos a empezar a librar cosas porque mi personaje está muy cargado. La ballesta afuera. Los libros tampoco me interesan. Y hoy vamos a empezar, o al menos intentar, fortificar un poco nuestro domicilio. De hecho, llevo la camiseta Wolfenstein, la camiseta del lechero. A ver si me da un poco de suerte y poder de Grayskull, pues conseguimos librarnos un poco del problema. Esto era, a ver, soltar uno. Vale, una botella para acá. Meterla por aquí por si acaso. ¿Y qué narices tengo que me pesa tanto? Come. Vale, vamos a meterle. Vamos a darle unos tranquilizantes y unos analgésicos. A ver si con esto se tranquiliza un poco. Seguimos siendo un poco cargados, así que hay que vaciar cosillas ahora en el principio. Para que no sepa qué es Project Zomboid, es un juego de supervivencia de zombies. El de lejos más difícil que, al menos bajo mi opinión, hay. Pero asquerosamente profundo. Pero asquerosamente difícil también. Bueno, 5, martillo. ¿Cuántas cajas de estas tengo? Esto vamos a meterlo para acá. Aparte, esto no creo ni que pudra. Dolor severo. No sé qué nada que este personaje va a quedar poca vida, pero recordad, si por un casual morimos en el play, pues empezaremos más o menos una partida similar a la que estamos ahora. O sea, la dejaré, pues, más o menos de hemos muerto. Vale, paquete de leche. Joder, es que la verdad que el pobre hombre lo tenía lo vasco, ¿eh? Ahí va la hostia, Pachi. Pon en contenedor, vitaminas. Tómate unas vitaminas, anda, también. Para que te pongas grosso, venoso y vigoroso. El fresco de naranja también vamos a ponerlo en contenedor. Más o menos así lo tengo todo un pelín controlado. Tómate la gaseosa, hombre, tómate la gaseosa. Y tómate bien más vitaminas. Hazte un hombre fuerte, duro, cual poronga. Y ahora sí que sí, son las 6 y 40. Vamos a ir a una tiendecica que hay aquí al lado, donde debería haber un hacha para empezar a fortificar. Me habéis dicho en el anterior episodio que había un hacha de supervivencia. Y sí, el hacha de supervivencia es de una mod que yo he metido, que da más armas y más objetos. Pero, por desgracia, ese legendario, grosso y venoso, vigoroso hacha que debería valer para taler. Para talar, sí. Para talar no sirve, no tiene la función de talar árboles. Así que, por desgracia, me gusta o no, hay que ir a buscar el clásico. Puede que lo encontremos un zombie ahora. Pero bueno. Me he cambiado el machete, no sé por qué. Otro puto Barret. Me gusta más. Voy a aprovechar que hay pocos zombies. LOL. Bueno, igual no hay tan pocos. Para ir despejando un poco la zona. Y así, pues, poder hacer las cosillas un pelín mejor. A ver. No sé por qué se ha asustado si los zombies sudan de mí. Vale, ven. Nadie por aquí, nadie por allá. Venga, puñalada en tu boca. Auriculares. Medallón. Ya, yeah, como que me fuese a servir para algo. Hola.
Muérete. Coño, esta estaba dura. El zombie, que madre de amor hermoso, lo que les hay que dar para que se muera. Usted, venga aquí. Ven aquí. Abuela. En toda la boca. Nada interesante. Nada interesante. Evidentemente era de prever que no tendría la suerte de que estuviese abierta la tienda. Casi que vamos a vaciar a los zombies de abajo, ¿eh? Mejor que los de arriba. Oh, tengo un punto de experiencia que no voy a usar. Tantarantaran, 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 tantarantaran. Bueno, vamos a ir vaciando zombies con delicadeza y tranquilidad. Viene por ahí otro. Que vengan, si vienen de uno a uno, esto es como un The Walking Dead. Bueno, de dos en dos tampoco es un problema muy grande. Venga. Tú por aquí. No. Venga, cuchillada en tu boca. Y Picasso, Picasso. Mira, ¿ves que necesitamos un hacha? Pues aquí lo tenemos. No, me vas a quitar ahora del hacha que he venido a buscar. Coger. Bien, pues ya tenemos todas las herramientas necesarias para empezar a fortificar. No obstante, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar a hacer un pequeño viaje inicial, al menos para escautear posibles ítems. Abre. Abre, coño de tu madre. Qué gilipollas soy. Vale, parece que está despejado, aunque hay golpes de zombie, con lo cual significa que no está despejado. Bueno, vamos a ir revisando, no hay problema. Por favor, una zona donde se ven más cajas. Sierra, ya tengo una. Encima creo que la llevo encima. Clavos nunca son suficientes. Pero vamos a buscar a ver si primero encontramos cajas. ¿Verdad que acá? Vale, cajas. Estos ya me gustan más. Estas armas y demás, pues ahora mismo no me interesa cogerlas. Ya vendremos en cualquier otro momento con más calma a coger todo lo que sea en serio. Ahora voy a coger lo justo y necesario. Vamos a darle a comer esta Ready to Meat. La verdad que tarda muy bien comer las MREs. Bueno, también da una vida de la hostia. Nada interesante por aquí. Tampoco estoy encontrando ítems para reparar. Es algo que me está tocando un poco. Pues la parte baja de. Ya os hacéis una idea dónde, ¿no? Sí, exacto, ahí. Caja de clavos. Hostia, esta caja tiene mejor pinta que las otras. De hecho, es la primera vez que la veo. Igual es de la mod. Y tranquilos. Sé que tengo que coger la regadera para plantar. Sé que tengo que coger un montón de ítems que no estoy cogiendo, pero ya sé. Ahora mismo me interesa prácticamente pillar cosas súper básicas y luego ya iremos ya pillando ya lo gordo. ¿No hay zombies por aquí, no? Madre, caen armas. Las armas se reproducen por esporas. Come, hombre, come. Queso. Vamos a tomar queso. A estar alimentado cual macho. Bueno, y vamos a alargarnos, ya que no. No sé yo si. Lo malo de este sitio. Yo digo, si es un almacén. De. Un almacén así de suministros y tal, debería ser probable que los libros apareciesen por aquí, pero creo que no aparece una mierda. De hecho, estás viendo que sí, mucha gilipollez, mucha pirulilla, pero mucha katana, pero libros para ser un buen estudiante, no, tío. No quieren que estudie. Bueno,
Tampoco puedo salir a la terraza, pero aunque tampoco me importa. A mí me doy cuenta, podría haber fortificado por esto, pero esto, si fuera una partida en cooperativo, seguramente fortificaríamos algo enorme como esto, pero jugando solo no merece ni la pena. Vale, volvámonos con sigilo, así subimos un poco nuestras habilidades. ¡No! ¡Timing! Uf, he fallado el timing y me pudo haber hecho mierda. Che, pibe, pe. Hola, no vienes, no huyas, no huyas. No me doy cuenta, también. Serpiente segundo, que se supone que es más, que debería ser más joven, se le ve un poco canoso ya, ¿eh? Joder, qué joven envejecen nuestros hijos. Ay, con esa barba de paso a afeitarme, soy un obo. Estoy muy preocupado por la salud del personaje. No es que no sé qué me da, que se me va a morir y no quiero que se me muera. O sea, no, no. Es. Vale que esto es muy poco de partida, realmente, pero no sé, no me apetece ver morir a mi pobre serpiente segundo. En toda la boca. Por guarra. Venga. Aparentemente no hay nada. Ah, sí. A ver, ¿quién te ha dado permiso a ustedes, zombies? Voy a correr. Eso. Y dices, ¿por qué le has dado a correr? Pues para que venga por mí. Y mientras me voy cargando uno, voy repartiendo hostias. Y le lleno la boca de chela a todos los zombies. No quiero zombies en mi domicilio. ¿Lo captas? Bueno. Vamos a ver la sierra para allá. Algunos clavos para allá. El hacha vamos a equipar de primaria. Y el martillo también para allá. Seguramente tenga que echar cosas para las mochilas, pero no me da igual. 11 de 11. Sí. Vamos a darle una vitamina. Lárgalo para adentro. Lárgalo para adentro. Y vais a ver una de las funciones más bonitas de Zomboy, que es construir. Es una función que cuesta. Si estás jugando un cop, se hace bastante ameno, porque mientras uno construye, otro tal, otro cual, pero si estás como ahora que estoy más solo que la una. Ahora este episodio no, pero para siguientes, cuando ya estemos fortificando en serio, seguramente metamos cortes porque podríamos estar tranquilamente 1 hora solo para hacer un cubo aquí. Y es muchísimo tiempo. Debería usar el libro de carpintería, de hecho lo voy a usar ahora en nada. Y ahora, como veis, puedo construir paredes, pero no, lo que vamos a hacer es meternos en nuestra flamante y hermosa casa. Y construir barricadas. Se pueden poner 2 barricadas por puerta. ¿He puesto la barricada entera? No. Se puede construir las barricadas enteras o por partes, pero yo prefiero construir solo una barricada por ventana de primeras. Luego ya construiremos más. Va a ser el primer episodio que salen las cosas bien de Zomboid. No me lo puedo yo de creer, tío. Ay. Vamos al piso de arriba. No entiendo por qué. Yo creo que estoy zombificado. Porque. Con náuseas, si no estoy pachucho. Serpiente segundo. Te he cogido cariño. Te tengo cariño. Pero me da a mí que te vas a morir muy joven. Vamos a darle el tiempo rápido para que. Ahora fijaros. Lo explico. Bueno, esto es información de personaje. Aquí vemos con rasguños. Bueno, sí. Aquí vemos las habilidades. Y este multiplicador me lo estoy matando por ir a cámara rápida para que lea libro, pero bueno, me la juego. Ya que sufra, que se joda. Y este multiplicador ahora dará mogollón de experiencia. Para. Eso.
Este multiplicado nos va a dar un mogollón de experiencia. Bien, disparos de pistola aquí al lado, qué bien. Mierda. Polcodrida. Col podrida, perdón, no, polco. Necesito comida, ASAP. Coge la mitad, coge otro. Vamos a coger un plátano. Vamos a coger una de estas y vamos a darle de comer y a echarlo a dormir, porque si no, se nos va a morir joven, grosso y venoso. Bueno, grosso y venoso igual no. Soy subnormal y estoy devolviendo las cosas al lugar. Cómelo todo. Cómelo todo. Cómelo todo. Daño severo. Heridas leves. A ver, por favor. Véndate, tío. Es por los putos tablones, ahora que me doy cuenta. Vamos a echarlo a dormir, a ver si bien alimentado y demás. El hombre no se nos hace mierda. Vale, hemos conseguido sobrevivir a la noche, cosa que la verdad que no me esperaba. Vale, ya es de día. Tengo que tener mucho cuidado con los tablones, por lo que veo. Ligeramente cargado. Está muy débil, muy débil, muy débil. Fijaros que no llevo nada casi encima. Y el pobre hombre está ya agonizante. Vamos a meter la mochila de excursión para acá también. No vamos a forzar mucho, aburriéndose. Vale, aburrirse es fácil de quitar. Es decir, como mira, se hace así. Esto se lo engulle este libro. Y ya está, pin. Aburrimiento quitado. Febril, mayor peligro de morir. ¿Sabéis qué? Vamos a poner el hacha en el contenedor. Con rasguños. ¿Cómo puedes tener rasguños, hijo mío? Cuchillo de combate. Venga, es para hoy. Los analgésicos en la mano. Vamos a quitarte un poco de ese dolor tan sexy que tienes. Que no es nada sexy, pero bueno, da igual. A ver, latas también, al contenedor, no lo quiero. Vamos a tranquilizarlo un poco. Llevo poco peso, ¿no? Y esta mochila más o menos está vacía. Vamos a coger la ballesta por si las moscas. Vamos a ponerla en la mochila. Y lo que queda de episodio nos vamos a jugar a intentar ir a la farmacia, que está a tomar por culo, no, lo siguiente. Se me está muriendo el personaje. Me acoge. Lo que me está costando que Serpiente Segundo sobreviva, tío. Vale, está muy bien aumentado. Así que, muy bien alimentado. Joder, que es que torpe estoy yo para hablar. Martillo, no, tío. Equípate el cuchillo de combate. Y nos vamos, nos tenemos que jugar, nos tenemos que ir a la farmacia. Encima estamos saliendo muy tarde. Te voy a meter una sobredosis ahora de medicación que lo vas a flipar, colega. He salido sin comida, pero la verdad, bueno, sí, no, pero no hay las 1000. Ven aquí, madafaka.
Tienes que sobrevivir hasta hasta el hospital. Así que hasta el hospital. No, que no el hospital. Hasta la tienda de. Hasta la farmacia. Así que, colega. Te pongas como te pongas. No vamos a llegar en este episodio ni de palo. Pero intentarlo vamos a intentar. Coño, lo que le cuesta morir. Los analgésicos no duran una mierda, tío. Nah, paso. Es como 5 calles más para abajo, pero sabéis que las calles en Zomboid cuesta un montón bajarlas. Es en una zona mucho más complicada de lo que parece. Vamos a dejar el episodio hasta que se haga de noche y lo tenga que meter en una casa provisional para que se duerma. Y de hecho es que vamos a ir andando. Es mejor ir en sigilo, pero no me quiero arriesgar. Vale, el cuchillo de combate dura bastante más de lo que esperaba, así que vamos a dejarlo como arma. Tengo que coger el machete, pero bueno, da igual. ¡No! Ah, por los que preguntáis, esos tiros son random. A día de hoy no hay NPCs, os van a poner en la versión 1 del juego. Pero... Como todo tiene su lado bueno y su lado malo, de vez en cuando hay sonidos random, como helicópteros, aviones y demás, sobre todo los primeros días, que alertarán a todo bicho viviente. Como ese. Nos tenemos que ir. Vaya al lugar más bonito para que me salte una alarma. Aunque bueno. Esto es un bonus. Con esto los debería haber perdido. Mierda, estos eran analgésicos. Me quedan 2 horas de juego, lo que viene es un par de minutos para llegar a lo más cerca de la farmacia posible. De hecho, no sé dónde exactamente es. Más o menos he visto el mapa y demás, pero no me lo sé de memoria. Sigues a tomar por culo para abajo, a mitad del pueblo, y estaba la parte de arriba. ¿Dónde está el baño en esta casa, tío? Todavía hay luz, por lo que veo, cosa que me alegro. Tú puedes, serpiente, segundo. Venga. Bien alimentado. Aguanta el dolor, cojones. Eres un macho. Una persona de vida real, ya después de tanto dolor, ya debería estar acostumbradísimo. Es en plan, ¿dolor? ¿Qué es eso? Oh, eso es para mortales. Qué extraño. ¿Qué casa de mierda es esta? O sea, ¿de dónde se ve una casa? Estos americanos están locos. Y me has tocado, zorra.
Aunque creáis que falta poco para que suba el nivel de del cuchillo de combate, es más de lo que parece, ¿eh? Y aquí ya empiezo a acercarme. Y diréis, ¿por qué lo sabes? Porque en la zona de esta del pueblo hay muchísimo más zombies de los que parece. Vale, me queda nada ya para tener que esconderme. No me gustan estas casas, que me voy a meter en... Mira, esa sí me gusta. Venga, un zombie menos. Ahora sí que vamos a hacer sigilo. Uf, aguanta un día más. Segundo, aguanta un día más. ¿Qué es un día para la vida de un macho asturiano? Por favor. Vamos a darle a beber agua rica, 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 incóndime. Y con fundamento. Estado general zombificado. No, tío. No, tío. Vale, juego. Vale. ¿Estas tenemos? Vale. Que me voy a hacerme zombie. No te preocupes. Venga. La, 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 la. Vamos a darle. Hay una mod que saca que... La voy a activar para la siguiente vida. No os preocupéis, ya os digo, el episodio vamos a continuar más o menos con el personaje como estaba. Ya este ya lo vamos a dar por muerto. Pero como todo buen macho, no va a morir así. No va a morir cual mierda en medio de la nada por cuatro pinches estúpidos zombies. Vais a enteraros ahora de quién es el lechero. Hola, zombies. Comida rápida, hijos de puta. Oh, ¿qué pasó? Venga. Más. Venga. Más, quiero más. No me siento a gusto, no me siento conforme. No, y porque no tengo un arma de fuego gordo, porque si no os juro que disparaba el Barrett. Ah, que puedo dispararla sin plan ametralladora. No, no, no. Hola, aquí. No creo que hemos cambiado de arma, qué bien. Vale, en el 1. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis ganas de comer? Pues ¿sabéis lo que vais a comer? La punta de la polla. Aquí no va a haber loot, pero da igual. Quiero un arma antes de morir. Ven, hola. Sois míos. Sois mis putas. No. No. Todavía estoy vivo. Venir aquí, hombre, que todavía es rabo para todos. Pues sabéis que va a meterme en una esquina a llorar. Todavía sigo vivo, zombies. Venga, aún no vais a acabar conmigo. Ven aquí.
Venga aquí. Bueno, como ya lo suponíamos en el episodio anterior, que el pobre serpiente segundo en el segundo episodio había sido mordido y por ello iba a morir, pero no nos podíamos morir sin dar pelea. Así que en el siguiente episodio, creo que es el 5, el, perdón, el 4, en ese nos veremos ya con la casa donde lo habíamos dejado y con unos suministros similares. Intentaré dejar la partida más parecida posible para no daros a vara. Aunque bueno, ha estado divertido un poco de pelea ahora al final. Bueno, si os ha gustado, como siempre, os agradezco mucho si dejáis vuestro like y nos vemos cada día. Adiós. Y recuerda, si quieres apoyar al canal y conseguir tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias y hasta luego.